Un video captado por un celular muestra al rector de la UNINTER, una universidad privada de Ciudad del Este, supuestamente acosando sexualmente a una docente de la institución. Las imágenes se han viralizado en cuestión de minutos en las redes sociales. En el video de aproximadamente un minuto se observa en primer plano al ingeniero Gustavo Duarte conversando con una mujer fuera de cámara en lo que parece ser una oficina. El propietario de una conocida universidad privada ubicada en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este pide entonces manosear los senos de la mujer, quien de acuerdo a los datos del video sería una docente de la institución. A pesar de la negativa de esta, el ingeniero insiste. Tras unos minutos, el hombre cambia de tema y describe escenas sexuales gráficas, insistiendo una vez más en manosear los senos de la supuesta víctima, quien indignada le recuerda que conoce personalmente a la familia del ingeniero. La docente habría sido recientemente desvinculada. Según la versión oficial de la institución, sería por un pobre rendimiento en sus funciones como directora de carrera. De hecho, que ella no es mi profesora, ella era directora de la carrera de nutrición. ¿Ella era directora? No, ella no ejercía como docente. Ella no ejercía como docente, ejercía como directora. Entonces, la desvinculación fue una decisión del Consejo de Administración, que es nuestro organismo mayor acá, que fue por el mal desempeño de sus funciones, que se le analizó durante todo el semestre del año pasado. Acá se analiza el desempeño de las funciones de todos los directores. De acuerdo a denuncias de alumnos de la misma universidad, la docente habría sido despedida por negarse a los avances del ingeniero Duarte, por lo que protestaron para su reincorporación siendo supuestamente amenazados por los directivos. Se desconoce la fecha exacta del incidente y hasta el momento no consta una denuncia formal por acoso sexual contra el ingeniero Gustavo Duarte. Acudimos hasta la universidad propiedad del ingeniero Duarte, donde él mismo expresó a través de sus asistentes que no daría declaraciones. Destaco acá la gente del canal CN9. CN9. Canal 8. Sí, canal 8. Y queríamos hablar contigo un poquito para seguir con la tecopaña. De esa denuncia que hizo la profe. Bueno, le voy a decir más que no. Ya está. No hay problema. Ya, por mensaje. Vale. Realmente él dice que no quiere hablar, ¿verdad? ¿Cuál es mi tipo de la p? Ah, me salió de la p.
mujer que por siempre soltera. Cuando se casa, deja poder la. Y bueno, no hay caso entonces que. ¿Hasta cuándo te decía voy a pagar? Y yo tengo tiempo para pagar y esta semana tengo que ver ya nomás. ¿Y la semana que viene puede? Puede ser. Dame lo que está tu moral, ingeniero, yo me voy a tu casa. No existe. ¿Y cómo que no hiciste si yo me voy y pincho tu casa, comparto con la tía Nancy? ¿Y para qué lo que compartir? ¿Para qué lo que pisaste? No. Bueno, terrible, indudablemente. Tratamos de obtener también la versión de la víctima, la licenciada Patricia Fox. Sin embargo, esta nos deriva gentilmente con su abogado, su representante legal, con quien estamos en comunicación telefónica. Doctor Elías Fox, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Un compañero suyo se puso en comunicación conmigo y le estuve comentando que estoy sobre ruta en este momento entre Encarnación y Ciudad del Este. Estoy regresando de un trabajo hecho en tribunales de Encarnación. Les escucho, no sé de qué se trata el tema. Sí, disculpe, brevemente, ¿usted maneja ya la situación que se ha presentado con su cliente? Sí, es un tema que venimos manejando desde diciembre aproximadamente del año pasado cuando se produjo el hecho. Es un hecho referido a acoso, referido a esa situación, ¿verdad? Yo estoy, le reitero por la ruta y no sé de qué tema quieren abordar conmigo. No, si ustedes ya tomaron cartas, ¿qué hicieron desde el mismo momento que se ha presentado esta situación con la licenciada Patricia Fox, abogado? Sí, perfecto. ¿A qué se refiere usted, si puede ser puntual conmigo, por favor? Bueno, nosotros estamos publicando un video donde el rector de la Universidad Intercontinental Tres Fronteras, UNINTER, acosa directamente a la licenciada Patricia Fox, quien hasta ese momento era docente de esta institución privada, la misma ya no está. En conversación con la afectada, nos deriva con usted como su representante legal. Por eso queríamos saber qué acciones han tomado desde ese momento, abogado. Efectivamente, ya estoy ubicando el caso claramente. El hecho se produjo y ella fue directora de la carrera de nutrición de la Universidad Internacional Tres Fronteras. Y como a muchas que fueron acosadas, también fue ella una de las víctimas, pero de manera ya encarnizada, por lo que ella necesitaba un contacto con el rectorado por la responsabilidad que tenía en el cargo. Y en una oportunidad, cuando más virulento estuvo este personaje, este que se autodenomina rector de la universidad, fue cuando ella se acercó y tenía que solicitar una ayuda referida a una beca que le ha otorgado la Universidad de Chile en cuanto a lo que hace a cuestiones de nutrición y toda esa rama referida a su carrera. Y permanentemente lo acosaba. Hay cosas que yo no, por instrucciones de mi cliente, no quiero señalar al aire. Inclusive en una conversación con su esposa, que creo que ostenta hoy día el cargo de rectora, en aquella época vicerrectora, se le ha informado también, tenemos filmaciones in totum de esa situación. Y cuando se dio el caso de la licenciada Patricia Fox, quien ha asumido la situación en el sentido de denunciarlo administrativamente a este supuesto rector, saltaron otras situaciones de otras chicas, alumnas, profesoras que pasaron por esa misma situación. Es decir, se le conoce y se le reconoce a este como acosador del docente que están en esa universidad y de alumnos también. Pero específicamente sobre el caso de la licenciada Patricia Fox, inclusive ha evitado, una vez que se le ha informado a la vicerrectora, que creo que es su esposa, ¿verdad? Creo que tienen una vida en común ahí, no sé de qué tipo, ¿verdad? Y sin embargo ella había manifestado de que él es medio cabezudo, que es así, que no hay que hacerle caso, con esa pretensión
de cubrirle al rector bandido este y al marido también al mismo tiempo. Uh-huh. Y desde ese momento la licenciada Patricia Fogg ha evitado totalmente acercarse al rectorado, por lo que se ha dado esa situación. Inclusive la vicerrectora había dicho de que no se iba a volver a repetir esa situación. Sin embargo, en una oportunidad mi cliente, estando frente a la sección de la caja donde cobran los profesores, uh-huh, se le acercó nuevamente a este rector y nuevamente ha acosado de manera soez, uh-huh, grosera y reiterada. En esa oportunidad inclusive le había dicho que se acerque al rectorado, que él es el único que maneja ese rectorado, uh-huh, es el único que maneja la universidad y que él va a hacerlo absolutamente lo que quiere en la universidad y que él le maneja a todas le maneja de esa forma y que sí no le gusta que se mande mudar de la universidad. O sea que más o menos el acoso ha llegado a grados así, más o menos criminales. Y a propósito, naturalmente que por indicación precisa de mi cliente, la licenciada Patricia, estamos preparando con un equipo de profesionales una querella criminal contra este personaje que está acostumbrado a ese tipo de situaciones en su universidad, que no es otra cosa, sino que por el grado en que se maneja, por la situación que se maneja en esa universidad y que este históricamente es reconocido como un acosador, inclusive creo que las autoridades de las universidades, inclusive la Secretaría de la Mujer, a quien estamos preparando notas, filmaciones, porque este tipo de casos históricamente ha sido un poco difícil de demostrar por la naturaleza misma del hecho punible, porque se niegan, porque es una situación bastante difícil. Las propias víctimas muchas veces se niegan para no exponerse a una situación de esta naturaleza. Por otro lado, una cultura machista por parte inclusive de las propias mujeres que muchas veces se niegan a testificar. Entonces existen una serie de situaciones que hacen de que la situación sea difícil. En este caso, sin embargo, tenemos filmaciones hechas directamente donde él, uh-huh, acosaba de manera escandalosa y de manera reiterada. Esa más o menos la situación de manera genérica, volviendo a repetirte de que estoy parando ahora con mi automóvil acá al costado de la ruta como para más o menos señalarte la situación está dada. Bueno, es muy grave todo lo que usted ha mencionado. Sumamente grave. Sí, sumamente y grave. Agradecemos mucho este tiempo que se toma de parar al costado de la ruta para brindar un poco la versión, todo lo que ustedes manejan en torno a este caso, que según usted ha mencionado es reiterativo, que este señor no respeta absolutamente a nadie. Imagínense cómo estarán las alumnas de esta institución educativa que tengo entendido reúna en una carrera específica a personas extranjeras. Eso es lo grave en todo esto, que no se respeta al plantel docentes, de que ya existen antecedentes y, por sobre todas las cosas, la cuestión de plantear de una buena vez una querella criminal en contra del exrector. Y lo que usted ha dicho no es menos grave, que la propia esposa estaría apañando esta situación, doctor. Es así, yo tengo filmaciones que le puedo facilitar inclusive, ¿verdad? Que la propia esposa ha apañado en una oportunidad en conversación con ella, ha manifestado de que él es así, que es medio cabezudo, tratando de minimizar, uh-huh, de maquillar la situación. Y ella misma ha manifestado, y tengo filmaciones, de que ellos conocen de que el acoso por parte de su marido, del rector en aquella época, ella vicerrectora, imagínense el grado que ostentan así, de manera pomposa, y que no hay que hacerle caso, imagínense. Por eso las denuncias se dieron de manera administrativa y el próximo paso es plantear la querella criminal, por lo que estamos reuniendo todos los algunos elementos que, uh-huh, se deben de unir, se deben de atar, se deben de hacer de que la situación se demuestre efectivamente, reiterándote que este tipo de delito a veces es un poco difícil de demostrar porque la propia víctima muchas veces se calla por no exponerse a este tipo de situación. Pero ha llegado a grados escandalosos este rector, este Duarte, no recuerdo el nombre de este monstruito, que de manera histórica, reitero, tenemos manifestaciones, tenemos declaraciones de gente que han sido víctimas de este personaje y maneja realmente una
universidad, entre comillas, ¿verdad? Entre ellas me acercaron también algunos docentes y alumnos ahí de falsificaciones de firma que han hecho para que algunas carreras de la universidad sean aprobadas ante el CONES, ¿verdad? O sea que esta gente están en cosas gruesas. Inclusive ostentan y manifiestan de que tienen padrinos políticos, ¿verdad? Sabemos que en la zona hay algunos políticos que están vinculados probablemente con esa universidad. Pero naturalmente de que nosotros no tenemos ningún tipo de temor para enfrentarle a estos canallas que manejan la institución educativa como si fuese su bolicho privado. De hecho de que es una cuestión privada, pero acá debe de intervenir las autoridades administrativas referidas a quienes habilitan las universidades, ¿verdad? No solamente por el acoso, sino que hay graves situaciones dentro. Por otro lado, el propio acoso, la ministra de la mujer, a quienes estamos preparando una nota para que tome intervención del caso, y la propia justicia, a quienes no le tenemos tanta confianza, pero vamos a tratar de que se haga justicia en este caso. Es más o menos genéricamente la situación. Yo mañana le puedo recibir a tus reporteros como para indicarle algunos detalles que es difícil manifestar así vía telefónica, y no tengo en manos documentaciones, toneladas de documentaciones que tengo referido al tema. Muy bien, muchas gracias. Muy amable, doctor Elías Fox, por atendernos. Representante legal de la víctima. Muy grave todo lo que ha señalado el abogado. En instante...